Ahí está, ahí nos deberían ver y escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la espera. Tuvimos unas situaciones que ya están solucionadas. Y hoy vamos a hacer todo un poco más apresurado por justamente eso. Así que vamos a los agradecimientos así súper rápido. Max hizo música para la aventura. Bachi hizo las animaciones que vieron recién. Luciana hizo las animaciones del cuadro de alerta. Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes. Y Akira Wolf y Crossmic nos hicieron los emojis de canal. Gracias, son geniales. Los anuncios para hoy. Bachi y Lu participaron en un nuevo segmento de escuelita de rol, Diversos y Dragonas. Si no lo vieron, pasen por su canal de Twitch que ya está, estuvo buenísimo. Mañana tenemos el Jardín de los Presentes, por acá mismo. Estamos empezando una nueva serie de videos de D&D, esperemos que les haya gustado el primero sobre balancear combate. Lo vienen pidiendo hace un tiempo. Este mes, el 27... Luciana y yo vamos a estar jugando en Pifia hoy, una campaña de Darkest Dungeon de quinta edición, va a estar buenísima. Y ese mismo día, más tarde, Lordi va a estar en el podcast de War of Darkness Latinoamérica TV para charlar un poco de vampiro y representar a la taberna, así que van a tener la oportunidad de hacerle el aguante a Lordi. Y... A partir del próximo miércoles vamos a compartir en nuestras redes los memes que salieron seleccionados en el concurso hecho por Luciana en nuestro canal de Discord. Y por último, estamos participando en el Bumptober de Mundo de las Tinieblas y el D&D Tober de Escuelita de Rol. Todos los pods tratamos de dejarles algo, alguna semilla, alguna cosa interesante. Vamos a estar todo el mes con esto, así que espero que les guste. Lo van a poder encontrar en nuestro Instagram y en los respectivos Instagram de World of Darkness y Escuelita de Rol. Ahora sí, sin más preámbulo y súper apurados, vamos a la intro.
Mientras pongo musiquita, hoy me toca a mí hacer las escenas del capítulo anterior, que es siempre la primera parte de nuestro stream. Que, por una cuestión de tiempo, las vamos a hacer un poquito apurado. La aventura pasada había empezado con el grupo charlando en la casa de Freely, ¿puede ser? Estaban decidiendo qué hacer. Habían hecho unos tratos con Freely sobre las diferentes posibilidades que tenían para llevar a cabo los planes de detener la invasión de alguna manera. Pero Baggins tenía otras cosas que hacer. Baggins había decidido ir al taller de un artífice, el artífice del rey, que está encargado de un basurero súper importante, del cual supuestamente se puede conseguir basura de calidad, según las palabras de Baggins. Así que mientras Baggins llevaba a cabo esta parte de la historia, Kaiden y Cal decidieron pasear un rato por la ciudad haciendo diferentes cosas. La prueba de Baggins fue lograr entrar a un taller, que lo hizo sin problemas. Después, adentro del taller le esperaba este artífice tiefling viejo, con pocas ganas de charlar y pidiéndole que haga algo interesante. El primer ítem que hizo fue una máquina de café, que fue rechazada porque era una máquina de café, de hacer café, que requería café para hacer café. No le gustó a este hombre, se la pateó y la rompió. Así que después Baggins tuvo que hacer algo nuevo, original y nunca antes visto por un artífice, e hizo un cañón. Pero tenía forma de granada. Después de un rato discutiendo, la charla con este señor estuvo muy divertida. Se juntó con el resto del grupo. El resto del grupo, todo esto, había ido con Freely y después había ido a ver una obra de teatro en la escuela de magia de los Tieflings, en la cual se estaba recreando el choque cultural entre la civilización Grunt de Gaxacot y Ciramor. En esta obra de teatro, presenciada principalmente por Tieflings, una humana y un Grunt, Kaiden y Cal, los Grunts que se mostraban eran todos brutos, toscos, feos. Y los Tieflings eran buenos, bondadosos. Así que en su bondad y su empatía decidieron ayudar a los Grunts, dándoles su religión, la de los Tieflings, y enseñándoles su idioma. Gracias a esto, los Grunts de Axe-Jacot empezaron a prosperar y cambiaron. Incluso caminaban mejor y hablaban más y se mostraban más predispuestos a ayudar. ¿Vos te acordás del Tiramos descubrimiento de América? un poco, tal vez, sí. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Después de esta nefasta obra de teatro, se reúnen con Baggins, que estaba un poco dolido por todo lo que pasó. Y siguieron el día, que su día continuaba con ir a una cárcel debajo del castillo, en el Palacio de las Luces, que es una cárcel para presos políticos muy, muy antigua. Ahí iban a ver a quien Kaiden tenía que hablar con. Freely les consigue la llave en uno de sus primeros movimientos políticos como persona importante del palacio, y recorren esta cárcel muy extraña, llena de tieflings, de guardias tieflings, ciegos y presos muy diversos. Acá se encuentran a una persona totalmente horrible, que estaba colgada de cabeza, atada en el cuello, arriba de un pozo sin fondo, atada de cuerpo con vendas y estacas que le cruzaban el cuerpo. Esta persona es a quien Kaiden tenía que hablar con. Kaiden tiene que hablar con esta persona porque la necesita para un ritual de la familia. Denny, como se llama, accede a ayudarlo sin problema, estaba muy relajada con lo que le han propuesto. Pero el grupo no estaba del todo tranquilo con la decisión de liberar a esta persona, porque ya en el pasado han liberado a prisioneros peligrosos. Para liberarla necesitan una llave y el libro de magia de Denny. El libro de magia de Denny está en. Tiene ahí una copia que Denny escondió en el cementerio. Ellos ya fueron ahí hace mucho tiempo. Y la llave la tiene un guardia en el Palacio de las Luces, que no sabe bien dónde está. Es una llave mágica que la va a liberar. ¿Las cámaras están mal? Ah, cierto. Ahí la acomodamos. No había dado cuenta. Ahí va. La única que estaba bien era la tuya encima. Sí, no sé por qué se queda ahí.
Salieron de la cárcel, con tal vez un poco de escalofríos, porque esta persona es claramente muy poderosa, o al menos súper, súper oscura. Y la única información que le sacaron es que está presa porque mató a un rey. Un rey de Ciramur en el pasado. Después de esto, Baggins, todavía pensativo por su encuentro con el Tiefling Artífice, les pidió ayuda al grupo para ir al basurero este. Y es ahí donde vamos a empezar hoy. Déjenme acomodar los dados rápidamente. Desacomodo todo. De haber sido cuando me caí. Ya. Yo tengo el de 10. ¿Es de 10? No, No, el de de 12. 12. Tenía el de 4. Bien. Y acá voy a poner. Sí. Pipiripim. Habían decidido, lo último que había pasado con este grupo, era que empezar por el basurero era una buena idea. Lo único que saben de este lugar es que quedaba al norte, cerca de las montañas. ¿Qué van a hacer? Son alrededor de las 8 de la noche. Adrián, no me gusta ese último que dijiste. ¿Dónde dejé? Qué maldito. ¿Alrededor de qué hora, Lians? Perdón. Si no me equivoco, era ya de noche. De noche. 8 o 9 de la noche, vamos a dejarlo por ahí. Porque habían ido temprano al artífice y más tarde a la avenida. Sí, es cierto. Lo último que habían ido a hacer era pasear un rato y decidir cuál iba a ser su destino. Con este sentimiento de que probablemente estos son los últimos días del Palacio de las Luces para ustedes. Era como ese sentimiento de que se terminan las vacaciones. No sé si fueron vacaciones para Tal vez nosotros no. con todo lo que tenemos Tal que vez hacer. trabajaron durante el verano. Caden, mira a los dos Grooms. ¿Vos, Baggins? ¿Quieres ir ahora al basurero? ¿Tenés que ir de día? No tengo un horario para ir. Siempre y cuando tenga esta valija que me dieron, puedo entrar, seguramente en cualquier momento. Y creo que mientras antes mejor. Tal vez podamos conseguir la forma de volver una vez que estemos allá. ¿Está muy lejos? La distancia es algo No, relativo no. porque en comparación a el otro lado del mundo es cerca, en comparación a 10 pasos para acá es lejos. Es cerca de las Kaiden mira a montañas. Cal, como buscando que le reafirme el no, las distancias no son relativas. Sí, creo que se comió un arlequín, Vines. Solo tomé sopita. Darlequín. ¿Y a cuánto queda? Sí. Real. Sé más o menos la distancia en No tengo ni kilómetros. idea dónde queda. Sabés que queda al norte, más cerca de la montaña. Nunca preguntaste Claro. esto. No creo que quede muy lejos. Es cuestión de caminar hacia el norte y vamos a llegar seguro. Hacia el Y norte. Baggy se empieza a caminar muy, muy confiado hacia el norte, esperando que los otros lo sigan. Kaiden se va a inclinar hacia Cali y va a decir, allá está el norte. Por favor, decime que no. Sería muy gracioso. ¿Sé dónde está el norte? Sí, 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 supongo. sí. ¿Es el Yendo norte? bien.
Vamos a ver. No. Está yendo exactamente al sur. A todo esto, es de noche y tipo, o sea, ya es de noche, no veo tipo algún resplandor del atardecer, algo por el estilo, nada, ¿no? Está, sí, está apenas el resplandor del atardecer, pero se ven estrellas y la luna ahí arriba de ustedes. Ok, bueno, bien. Y bueno, Cal mira hacia el atardecer, lo mira Baggins. Sí, no, claramente está yendo hacia el sur. O sea, en dirección contraria. ¿Le vas a avisar? Vamos a esperar que camine un par de metros más. Bueno, le arruinamos la ilusión de aventurero. Estaba muy decidido igual. No suele estar tan decidido por esas cosas. ¿Sí, tu mensaje de mente llega hasta allá? Sí, no se fue muy lejos, sí. A ver, yo me fijo que se me ha cerrado la hojita. Allá. De repente Baggins va a escuchar en su cabeza. Sí, llega. Baggins. Mira para atrás. Y Skyden saluda. Está yendo en dirección contraria. Era un atajo. Dicen voz baja y no lo van a escuchar. Si susurra, le llega a Kaiden porque así funciona mensaje. Kaiden se empieza a reír. Dijo que era un atajo. Un atajo. Seguro que. Sin cambiar su postura, le hace una vuelta en U. Y empieza a caminar y pasa por al lado de ellos, como diciendo, yo siempre quise ir para este lado. Con dignidad. Claro. Todo es dignidad. Ay, por falsa, favor. Pero sí. Bien. ¿Sé más o menos a qué horario atardece? Sí, supongo, sí, acá, en esta zona. Sí. O sea, ¿cómo termina el atardecer? Porque ahora está, digamos. Sí, ¿cómo termina el atardecer? Bien. Ey, gracias por el raid. Le queda ponerle media hora más hasta que termine el último rayo del sol. Ok. Pero digo, ya es bastante tarde. No es bastante tarde, deben ser las 9 de la noche. Claro, claro. Bien verano es. Ahí va. Y queremos adentrarnos en el medio de las montañas que están claramente a. O sea, las montañas yo las veo y más o menos a ojo, ¿a cuánto más o menos está? Te tiro un... No, además tienen el mapa ustedes, pueden saber más o menos cuándo... ¿Estás Max? Sí. Ok, bien. Vos sabés que las montañas se extienden hasta casi la costa del norte. Así que pueden estar cambiando un par de días incluso. Ah, bien. Baggins sigue caminando, imagino. Sí. Con mucha decisión y certeza. Claro. Esperando que yo un poquito más adelante y llega. Y lo va a seguir repitiendo. Cada cuadra es como debe ser en la próxima cuadra. Y una cuadra más. Vaya, no salieron de la ciudad. No. A todo esto. Vos me dijiste que quedan cerca de la costa. ¿Las montañas? No, están casi hasta... Ahí les muestro el mapa. Ahí va. Es una cadena montañosa, digamos. Claro. Sí. Claro, una cordillera que claro. Cruza el continente de Sierra Morta. Ustedes ahora mismo están acá. En esta parte, en el centro de la cadena montañosa. Y las montañas se extienden todo hasta acá arriba. Ok. Entonces... Ok. Y tenemos que ir para el norte, o sea, para más o menos acá. Claro, en esa dirección. Ah, ok. Nosotros estamos acá, ok, sí, bla, 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 bien, buenísimo. Ahí está. Bien, ahí armé un poco
Y si tenemos que ir para esa zona, sí, y meternos en la parte de esas montañas, sí, se ven un poco chicas esas montañas de acá. Y yo creo que las montañas son grandes. ¿Sabes qué significa eso? Es que estamos re lejos. Exactamente. Sí. Y dada la altura de esa montaña, vamos a llegar en unos días. Pensé que era el basurero de Sir Amur. Ah, o era el del Palacio de las Luces. Creo que era el Palacio de las Luces. Baggins, ¿qué basurero era? Esté lo suficientemente cerca como para escuchar. Quiero saber. Sí. Yo imagino que ellos no se quedaron quietos. Te van siguiendo un poquito atrás. Apenitas. Claro. Caminando despacio. Sí. Ellos están planificando el viaje. Vos estás viajando. Sí. Es el basurero de la basura de calidad. Bien. Yeah. Sí, pero ¿de esta ciudad o del continente de Sir Amur? Creo que no sé eso. Estoy leyendo mis notas y no sé eso. Me gusta cómo se alinearon Lou y Baggins. La incertidumbre recorre el cuerpo de Baggins. Un escalofrío. ¡Claro que sí! Y sigo caminando más rapidito. Karen me respondió. No, eso significa que no sabe. Bien, entonces vamos a caminar unos días sin provisiones hacia esas montañas. Me voy a estar acá nomás. ¿Por qué no preguntas a alguien random de la calle? En la calle hay gente. La noche es joven y los tieflings están de verano, así que hay muchas parejas, grupos, caminando. De hecho, están cerca de la zona de la escuela, así que hay un montón de alumnos por ahí estudiando o llevando a cabo pequeños rituales o hechizos. Y también están cerca del cuartel de los Caballeros Arcanos, así que ven el despliegue de habilidades de estos muchachos. Al que nadie les va a preguntar nada. No hay un guardia ahí dando vuelta. Sí, hay. Yo quiero... ¿Hay algún obrero? Tal vez. Cal está yendo hacia un guardia. Está bien. Sí, hay... Pueden estar en el medio mirando los dos. Hay gente que trabaja ahí. No hay una obra en sí, pero hay gente trabajando, digamos, en los diferentes edificios de refacción. Mientras Cal va al guardia, yo voy a los trabajadores. Dale. Cal, estás con el guardia, que está parado ahí mirando todo lo que está pasando. Claramente está vigilando un sector de la escuela. Es un tiefling, ¿no? Sí, definitivamente un tiefling. Con su armadura. Te mira. Buenas noches, tardes, noches. Buenas noches. Me presento, Cal. Bueno, mejor no nos vemos nada. Estábamos tratando de encontrar el basurero, porque vio cómo somos los Grooms. Nos gusta estar en la basura, en el barro, y somos asquerosos. Y bueno, se le dibuja una sonrisa en la cara. Y vos notás como que asiente así, dándote la razón. Sí, creo que la mejor manera de llegar es con uno de los transportes. ¿Qué transportes? Los mismos. Entiendo. Puede acercarse a alguno de los establos y pagar por los transportes, son o carretas, caballos. Suele haber gente que va al basurero. ¿Y queda muy lejos? No, tiene uno en la puerta norte. El basurero. Es decir, yo quiero ir caminando hacia el basurero. Si quiere ir caminando va a tardar de... Y te mira los pies, que son, o sea, tus piernas son dentro de todo cortitas. Yo diría que al menos un día, tal vez dos. Bien. Oh, no, sí, mejor el transporte. Bueno, muchas gracias. Cuando te retirás ves que llama
Llama a otro guardia, sonriendo, aguantándose la risa. Vines, te encontrás con uno de los obreros. Estaba descansando, estaba fumando un cigarrillo. Y te mira acercarse. También Tifling, vestido con ropas más comunes y manchadas. A sus pies tiene una escoba y un balde. Disculpe, señor, ¿lo puedo molestar un momento nomás? Por favor. ¿Qué ensuciaste? ¿A quién envenenaste? No, a nadie. Estoy tratando de llegar a un lugar. Escuché a gente, también gente de limpieza, que limpia las arenas de juego. Que oh, sí. Toda buena, la... buena plata sí, ahí, que... buena moneda. Sí, eso debe ser así. Y escuché que llevan toda la basura a un basurero cerca de las montañas del norte. Ah, sí. Sí. No, no se puede ir así nomás. Tenés que tener un permiso, hay que... Sí, tengo permiso. Conseguí un permiso. Oh. ¿Vos conseguiste un permiso? Te señala con ese cigarrillo. Fue complicado. Mirá, casi todos van en transporte, yo qué sé yo. Si quiere ir caminando me parece medio estúpido, pero... Dale. ¿Qué? ¿Pero qué tan lejos queda? Son como 3 días, 4, qué sé yo. Nunca fui. Si te dieron el permiso, seguro tenés plata para pagar el transporte, así que no quieres esa cara de Gil. Y apaga su cigarrillo en el banquito. Y si querés un basurero, señala la escuela. No hay mejor lugar que ese. No tienen el tipo de basura que necesito. Te ríe. No, sí, en serio. Bueno. Transportes como carretas y caballos y cosas por el estilo. Ajá. Ah. O 3 días camino, como les digo. Voy a quedar como un idiota. Bueno. Muchas gracias. Lo dejo que siga con su descanso y le agradezco por ayudar a mantener la ciudad impecable. Sí. Saca otro cigarrillo. Y me voy. Oh, Cal, te juntás con Kaya. Cal ya le comentó todo a Kaya. Estamos esperando a Vines. Ustedes ven que Vines se asoma entre unas sombras. Detrás de Vines ven a estas personas sentadas. Y Vines viene un poco arrastrando los pies, me imagino. Tengo una idea. ¿Qué les parece? Si alquilamos una carreta, así no estamos caminando. Durante 3 días. ¿Cuánto tardaríamos en carreta? No tanto como caminando. Evidentemente. Y probablemente es mucho menos que si fuésemos teletransportados. Eso sería más rápido. Eso sería mucho más rápido. Con paz prosperílico. Puedes hacer un portal. ¿No? Bueno, podemos ir a averiguar si en estos puestos donde están estos carruajes, caballos, etcétera, hay alguien que haga portales, como cuando fueron los juegos de Ciramur. Capaz que llegamos en un estaneo. Yo creo que con el compás prosperílico tal vez podría llegar a ser algo de portales, pero necesitaría mínimamente un desecador de iones o un analizador de fotones cuánticos. Suena caro. Sí. Probablemente lo sea. No son cosas que se consiguen en cualquier almacén. Creo que va a salir muchísimo más barato un transporte mágico en este caso. Sí, podríamos ir a hablar ahí al establo. El guardia me dijo que en un día aproximadamente. En un día, caballo.
Sí, o era caminar. Oh, creo que era, no, era caballo. Probablemente a caballo. Porque un día es menos que 3 días. Sí. Sí. Bueno. ¿Al establo? Podríamos en el establo averiguar. Yo no aconsejo ir ahora, pero bueno. Creo que ya estamos un poco cansados. Decepcionados. Cállense, ríe. ¿No? Bueno, pero podemos averiguar, ya que estamos acá, averiguamos y después organizamos bien qué es lo que vamos a hacer. Sí. ¿Qué? No, estaba pensando en el libro de Dani. Sí, yo sé. También tenemos que hacer eso. ¿Sabe? Sí, también. ¿No le había dicho que estaba en el bosque el libro? No, en el cementerio. El libro no sé, en el cementerio. No sé. Y la llave no sabemos. La llave podría intentar hacerla yo. Pero si es mágica, voy a necesitar que me ayudes, Kayan. Podríamos intentar, pero me gustaría aunque sea contar a la suerte y ver si podemos conseguirla. Sí, conseguirla sería mucho más fácil, pero si no, tenemos un plan B. Ay, si tan solo tuviéramos el nombre de esa persona que la tiene en el palacio. Pero bueno, averigüemos por el transporte y después pues vemos qué hacemos con el resto de esas cosas. ¿Qué les parece? Sí. Tendríamos que ir al establo ahora y yo creo que mañana salir. Bueno. ¿Baggins? Bueno. Caminan en dirección a la puerta norte y a uno de los lados. Frente a esta magnífica puerta de muralla está el establo, que ustedes reconocen porque está muy similar al establo que habían una vez alquilado transporte para ir a los juegos de Ciramur en el pasado, hace muchas semanas ya. Atendiendo el pequeño mostrador, un joven humano con un símbolo en el pecho muy conocido por ustedes, principalmente por Kayan, de una cabeza con 4 ojos en forma de rombo. Está vestido de negro y lleva un sombrero también oscuro, pero es más de ala ancha. Levanta la vista y los mira. ¿Qué quieren? Transporte. Okay. ¿A dónde quieren ir? Kayden mira a Baggins. El basurero de las montañas del norte, si puede ser, por favor. ¿Qué tan rápido quieren ir? ¿Hay alguno que sea instantáneo? Saca un rollo de papel y se fija. Sí. Oh, ok, ¿cuánto sale? 30 monedas. Bueno. ¿30 monedas por cabeza o 30 monedas los tres? En total. Bueno. Normal. Caín se vuelve a ellos y los mira. Bueno, eso soluciona muchas cosas. El día de viaje, poder volver a hacer las otras cosas. Uh-huh. ¿Vos, Fagins, querés ir ya? Sí. Sí, pero sé que tal vez podría aprovechar mejor hacerlo todo de día, porque... sería más fácil encontrar cosas. Además dijo Freely que era peligroso. Recuerdo eso. En esto le voy a creer. Bueno, pero sabemos que podemos venir mañana y... Ah, se da vuelta y le pregunta. ¿Mañana temprano están abiertos? Ajá. Bueno, ¿qué les parece si venimos mañana? Sí, vamos mañana. De día es mejor. Bien, está bien. No hace falta que te paguemos por adelantado, ¿cierto? En el momento. Bien. Bien, a ver, bueno. Si entiendo el plan, ahora es esperar
Hasta mañana. No, tal vez podemos hacer algo hasta mañana también. Eso les voy a preguntar. ¿Quieren hacer algo hasta mañana? Salimos de establo, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora están libres en la ciudad, una vez más. Libres como el día. ¿Vayamos al cementerio? Ahora que estamos libres. No creo que nada malo pase en un cementerio de noche. Te estoy escuchando el sarcasmo y cómo te tiembla la voz, Byron. Sería más fácil, sí. Como que las cosas de noche se encuentran más fácil en un cementerio si son tipo de brujos y muerte. Quizás sea más fácil encontrar ese libro. No tengo idea, pero siempre, siempre podemos ir a investigar y adelantarnos. Bueno. Sí, a mí me parece que es una buena idea. Yo estoy bastante seguro que las cosas de los muertos se encuentran más fácil de noche que de día. Porque de día un muerto... ¿Qué pensaste? Es porque de día están durmiendo. Claro. Aunque hay mucho sol, se van a secar, se rompen los huesos. Depende de muchas cosas, pero les podemos charlar mientras vamos hacia allá. Bueno. Estoy segura de que va a brillar. Yo también. Iba a tener si un fantasma adentro. Si es la copia... Debe querer que pase desapercibido para que nadie se lo robe. Así que no estoy segura si va a brillar, pero que va a intentar explotar o hacernos algo, estoy segura. Bueno, me parece bien. Entonces su plan es ir al cementerio de noche. Ustedes saben que el cementerio quedaba cerca de los juegos de Sin Amor, que también había que ir en transporte, pero hacia el sur. Tiene que ser tan grande la ciudad. Bueno. Unes también. Podríamos volver a hablar. Sí. En el establo, ya, ya que estamos. Sí, en cuanto llegamos. Bueno, mi Kaiden va de nuevo caminando. Sí. Vuelven al establo. El mismo. El mismo joven. Los mira. ¿Eh? Hacia el cementerio, ¿cuánto tenemos a pie? Horas, o sea, 4 o 5 horas. ¿Y tienen transporte hacia allá? Ajá. ¿Y cuánto tardaría el transporte hacia allá? Depende de qué tan rápido quieren ir. Contame las opciones. Y pueden una carreta. Que tarda más o menos lo mismo, pero no se cansan. Un carruaje, más caballo, tarda seguro la mitad. Pueden ir un caballo, un carruaje fantasma, que va mucho, mucho más rápido. Puede tardar menos una hora o menos. Un portal, en el momento llega. ¿El portal sale lo mismo? Ajá. Kaiden Miracal, ¿tenemos esas monedas? A ver. Tenemos un. Ya nos estamos quedando casi sin monedas. Y el dijiste un fantasma, un caballo fantasma. Sí. ¿Cuánto sale el caballo fantasma? 14. ¿Y de vuelta? Uh-huh. Ah, bueno, ¿les parece ir en el? No, el caballo fantasma, es ¿eh? Una hora sí. De ida y una hora de vuelta. Bueno. Sí, caballo fantasma. Disculpe, señor, ¿tenemos que traer el caballo de vuelta acá o tiene otro establo cerca de la zona donde lo podamos dejar en caso de que después tengamos que ir a otra parte? Una vez que lleguen a la ciudad, pueden dejarlo en cualquier lado, el caballo desaparece y vuelve. Pero cuando lleguemos a destino no va a desaparecer, ¿no? Porque sí, para va a desaparecer. ¿Y cómo volvemos? Va a llegar a este lugar y cuando ustedes quieren volver, tienen que ir a ese lugar de nuevo y ahí va a aparecer el caballo. Ah, bueno. Ok. Bueno. ¿Tal? ¿Querés darle las monedas? Dame quedo. Sí, sí. Ahí voy, estaba pensando.
14 monedas. Ahí va. ¿Me pagas? Recibe el dinero, saca un pergamino muy raro, como de la... en vez de ser un pergamino de simple hoja, parece, la hoja es roja y las letras son blancas. Pronuncia las palabras en arcano mientras los símbolos se iluminan por turno. Y aparece frente a ustedes un carruaje espectral, tirado por, efectivamente, dos caballos fantasmas de un fuego azul. Y el carruaje también del mismo color y sustancia. La puerta se abre. Bueno, vamos. Sí, Cal ya está yendo. Se suben. Se suben. El caballo sabe exactamente a dónde ir. Y con una velocidad increíble arranca. Los tira para atrás. No. Tiene una hora de viaje. Ok. Pero llega. ¡Ey! Gracias por el rey, los dados de hierro. Gracias. Una hora más tarde, a menos que quieran charlar algo en el camino. Yo quería preguntarle cosas al Bóndiga. El Bóndiga está ahí con ustedes, como siempre, al lado de Kayen. Cuando se puff y aparece. Sí, lo imagino de la misma manera. Y Kaiden sobresaltándose cada vez que hace eso. El Bóndiga es... Para las personas que están acompañando. El Bóndiga es todo lo que está bien. Es una criaturita muy bonita. Es un NPC, una mascota que adoptamos por su belleza interior. Esta cosa que a la cual llamaron al Bóndiga, que tiene seis ojos y es de color azul pálido, tiene venas que recorren el cuerpo, que no habla y nunca cambia la expresión, siempre está al lado de Kaiden y le llega casi a la rodilla. Es muy linda, miren esos cachetitos. ¿Qué le querés preguntar al Bóndiga? Como que lento le iba a contar en Infernal un mensaje, un poco lo que están haciendo, para ver si reacciona de alguna manera. O emite alguna de esas, a veces, no sé, señales que él emite. Y si no, le iba a preguntar otras cosas. ¿Hace algo cuando Kaiden le cuenta lo que están haciendo? No. Mira con su cara eterna. Bien. Le va a preguntar... porque recuerda que Cal le preguntó si podía hacer un portal. Le había dicho que sí, pero como muy dudosamente, como que había una pelea interna de si sí o no. Si lo puede hacer, si es peligroso para él, para ellos. Por primera vez sentí que te está prestando atención y está intentando responderte de manera física. Como que le tiembla apenas el labio. Oh, ¿qué? Y tuerce la línea, esa curva que tiene. Pero te responde de manera mentalmente. Sí. Casi. Ahí va, o sea que es peligroso. Si fuera un portal, ¿nos podría transportar a todos, incluso vos, ustedes? Llega una vez más el mensaje psíquico, sí. ¿Y podría yo ayudarte para que no sea peligroso? Sí. ¿Tendría que hacer lo mismo que estoy haciendo ahora? Hablándote... No. Tendría que... Y Kaiden le acerca el índice a la frente, entre los ojos, y lo toca. Sí. O sea que solo si te toco con un dedo o con la mano, podría ayudarte. Una vez más, respuesta psíquica de Albondiga es afirmativa. Gracias, Albondiga. Y Kaiden, cuando termine de hablar con Albondiga, les va a contar esto a Calia Vines. Y no sé si notaron, pero quiso mover la boca para hablar. No, estaba muy atento viendo cómo pasaban los árboles muy rápido. Efectivamente. ¿Cómo? Ver por la ventana es perder la atención de todo, porque es muy rápido. Pero llegan al cementerio.
Exactamente una hora más tarde se encuentran en el cementerio. Entonces, puede hacer portales. Puede hacerlos. Es peligroso. Puede transportarlos a todos, también a bueno, a él, a todos los albóndigas. Sí. Y puedo ayudarlo para que no sea peligroso para él. Quizás como para que no gaste tanta energía, yo compartir un poco de eso. ¿Compartir qué? Supongo que magia, quiero creer. Es una buena pregunta. ¿Como una especie de poder psíquico o algo por el estilo? Quizás te roben recuerdos. No creo que me robe, pero es como cuando... Sospecho que es como cuando peleamos contra los guardias de Siramur en los juegos para liberar al resto de los Bruns, que lo toqué sin querer y me dio como más energía para volver a tirar hechizos, pero al mismo tiempo me había envenenado. Creo que en ese momento hizo eso porque no confiaba. Pero no estoy segura, es una buena pregunta. Un mecanismo de defensa medio como que automático. Hay que tener cuidado con eso. Porque si por tengo... suerte, tengo pociones antídotos. Pero bueno. En el momento que llegan al cementerio, les vuelven los recuerdos de la última vez que estuvieron acá, peleando contra esos pedazos de piel que volaban, persiguiendo a esos secuestradores de niños. Y de hecho lo ven todavía más o menos similar, ven pedazos de cadáveres por ahí tirados, como que no hubo mucho movimiento desde la última vez. Ven un pedazo de tela de esta piel que ustedes con la cual combatieron enredada en una de las ramas todavía quieta. Y en el momento que se bajan del caballo, este se hunde en el suelo dejando apenas un fueguito azul en su lugar. Bueno. Ah, ¿vieron al que nos atendió? Sí. Tenía el símbolo de la casa Marala, no sé si se dieron cuenta. Me pregunto si será Marala, si será un puesto de lo Marala. La verdad es que no sé. No, yo tampoco, no le pregunté. No soy un conocedor de Maralas. O sea que te podría haber hecho un descuento familiar. No sé, quizás. No quise preguntar. Bueno. Todo sigue exactamente igual que como lo dejamos, así que no me inspira confianza porque eso quiere decir que nadie viene acá. Perdón, María está en un lugar de cosas sensibles. ¿Querés sacarla? Sácala. María es su gatita. ¡Mira lo que es! ¡Hermosa! Ahí está, perdón. No pasa nada. Este nota. Ay, por favor. Bueno. Voy a intentar detectar a ver si el libro es detectable a través de magia. Y Kaeden va a castear detectar magia con esta habilidad que le permite hacerlo sin los tres slots. Y voy a gastar un punto de hechicería para que duplique el rango. En vez de 30, que sea 60 pies. Contanos cómo es el ritual. Bien. Caen como que acomoda un poco los pies en el suelo, haciendo un poquito de... corriendo un poco la arena o la tierra. Cierra los ojos y extiende las manos. Siempre apuntando hacia el piso con las palmas. ¿Cierto? Y como que en un momento el pelo se le eleva un poquito y una onda sale desde la punta de sus pies, como si hubiera tirado una piedra en el agua, recorriéndole alrededor. Bien. Efectivamente, este cementerio tiene magia. Quedan restos todavía de los cuerpos que ustedes combatieron, que se está como... desintegrando la magia que queda. Pero hay una fuerte, fuerte fuente de magia de transmutación acá.
Ajá. Okay. Apenas Bueno. un brillo pálido blanco se genera ahí. Okay. Y es de transmutación. Extraño. Bueno, voy a abrir los ojos y los voy a mirar a los hurones y voy a señalar hacia el lugar este de donde sentí que había como algo que emanaba más que restos de magia. Creo que es por allá. Bien, Pero pero la magia que siento es de la escuela de transmutación, así que quizás está escondido bajo de la tierra o está transformado en otra cosa o haga bueno, otra cosa. haga otra cosa como que. No estoy segura, no soy experta en esa escuela, pero iría con cuidado porque es muy cambiante. ¿Cómo transformarse en un monstruo de cuatro cabezas? Espero que eso no lo haga. Pero no lo sabes con certeza tampoco. No, por eso era un ¡Ey! Espero esto, tengo esta esperanza. Pero bueno, vayamos con cuidado. Aparte, no es la única fuente de magia, hay como otros pequeños restos alrededor. Pero esa era la más fuerte. Entonces, acerquémonos. Con Justamente, cuidado. cuidado. Sí. Caminan con mucho cuidado, como bien, seguidos por el bondi, caen por el cementerio. El olor todavía que se siente es apenas de carne podrida, esa carne que ustedes ya habían sentido antes. La descomposición de los cuerpos con los que pelearon todavía se está llevando a cabo, a pesar de que haya sido hace un montón de tiempo. Finalmente llegan a la bifurcación de caminos. Presente frente a este lugar donde Kaiden dijo que hay un origen de magia muy fuerte. Alrededor de ustedes, todo en absoluta quietud y silencio. Esto no me agrada para nada. Kaiden. Para acá había una trampa. Me acuerdo. ¿Sí? No. Sé que en aquella tumba el otro sujeto había invocado a este mago. Sí. Mago muerto, zombie, del que calza con el amuleto. Era aquella. Sí, no, acá no era. Igual que vemos adelante nuestro, ¿qué tenemos? Adelante ustedes, hay un pedazo de tierra vacío, como lo ven en el dibujo. Todo este sector parece estar no habitado por nada ni nadie. No parece haber nada. Y el tipo con la cimitarra trata de mover un poco de tierra. Es un poco de tierra. Okay. Parece fácil de remover. Estoy atenta por si hay una una irrupción en la fuerza con detectar magia, que sigue estando ahí para avisarle a Cal por si llega, no sé, a hacer un chispazo. Haceme una tirada de investigación, Kaiden. Ah, para que tengo que actualizar qué. Al viejo y querido Tatinios. Uf, oh. Voy a usar mi inspiración Okay. para. Se ve medio choco el número en el. Ahí te arreglé. Bueh. Perfecto. Eso es. Investigación, investigación. Eso es 14. 14. Bien. Esta fuente de magia, esta situación de estar frente a un lugar vacío, te recuerda un poco a cuando fueron a la casa de Ralos.
forma para entrar a la casa de Radlos era una puerta medio de la nada que llevaba a un lugar más grande. Oh no, shit. Dale, espera. No, no sigas escarbando. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando Galix nos dio la llave para ir a la casa de Radlos? Sí. Creo que estamos ante algo parecido. Vamos a ir por acá, pero no vamos a estar en el cementerio. Vamos a estar en otra parte. Y quiero creer que no. Dimensión, pero no estoy segura. ¿Cuál es el problema que nos matamos? Quería avisarles. No estoy segura si se necesita llave o no. No. Podría seguir excavando. Bueno, y mientras Kaiden se saca el guante y pone la mano en la tierra, quiero tirar identificar para ver si puedo entender cómo funciona. Kyle va a seguir excavando. Sí. Sigue excavando y la tierra está removida, así que es una tarea realmente sencilla lo que estás haciendo. Sin problema, vas corriendo. Parece que se removió hace poco, de hecho. Kaiden, vos tirás identificar en esta cosa. Sí. Al parecer, el espacio frente a ustedes del cementerio es mucho más grande del que aparenta, pero fue contraído hacia este pequeño lugar y sacado de la dimensión en la que están, como la casa de Radlos. Sí. De esta manera, como le explicó Galix, hay muchos otros lugares así en el Palacio de las Luces. Cal, hace una tirada de percepción. Ok. Esta creo que es un 13. Sigues escarbando. No parece haber nada. Pero la tierra es muy fácil de escarbar. Ok. Tipo, agarro mientras estoy escarbando. Saco unos gusanos y mientras me los voy comiendo. Yo no estoy encontrando nada acá. Son los gusanos más feos que jamás probaste. Sí. Son lo peor, que sentís justo a muerte y a sangre en eso. ¿Por qué estás comiendo eso? Y sí, son gusanos que se alimentan de tu cuerpo, de caca. Conforme escarbás, las lombrices que sacaste desaparecen y empieza a haber gusanos más gorditos y blancos. Pero tampoco nunca viste sus colores y formas, los símbolos que tienen. Parece más jugoso, depende de vos si lo querés probar. Sí, agarro uno. Sabrosos. Lo mordés y se siente ácido, como si fuera pus. ¡Cal! No. Si tenías hambre, ¿por qué no comimos algo antes de salir? Solamente quería probar los gusanos del cementerio. ¡Son gusanos de un cementerio! ¿Vas a seguir excavando? Cal, tipo, está en esa. Mientras él excava, yo con identificar, ¿pude ver cómo o entender cómo abrirlo o cómo pasar al otro lado? Ah, sí, necesitan una llave. Efectivamente hay un activador que les permite atravesar este lugar. Cal, deja de probar. Vamos a necesitar una llave. ¿Cómo? Una llave necesitamos. Para intentar hacer una llave. Y ahora me lo decís. Sí, dame. Pero debería ser una llave especial. No sé si vas a poder hacer una llave que abra un portal. Baggins, ¿vos qué decís? ¿Puedo intentar?
podrías intentar, mientras puedo ver si la llave estaría escondida acá, aunque no tendría sentido esconder la llave en el mismo lugar en el que está el libro. Aunque Denis debería haber mencionado. Cal empieza a ver las lápidas, empieza a buscar llaves. Bueno, hace tu tirada de percepción. Dale, Cal. Esa, ahí va. Te pones a buscar en las lápidas. ¿Qué va a hacer Vines con esto de fabricar una llave mágica para un portal? Yo lo que voy a hacer es intentar... ¿cómo se llama esto? Ingeniería reversa. Ok. Sí. O sea, quiero ver qué es lo que tengo que abrir y en base a eso tratar de deducir cómo tiene que ser la cosa que le tiene que abrir. Que fue más o menos lo que tuve que hacer con la prueba del artífice. Claro. Tenía que crear una llave. Bien. Hacer tu tirada de herramientas de artífice. Inteligencia más competencia. Pero eso. 9. Voy a hacer la inspiración. No, por favor. Bueno. Okay. Y me voy a sumar el Flash of Genius también, así que es un más 4. Entonces, 8 más 13, 21. Bien. ¿Y algo te diste cuenta instantáneamente con tu Flash of Genius? No. Es que para hacer ingeniería reversa a una llave necesitas la cerradura. Que no tenés. Claro. Me lo esperaba. ¿Y Kaiden qué iba a hacer? Kaiden había detectado otros focos de magia, así que quería ir a chusmear esos focos de magia que había detectado. Bien, voy a repartirlos un poco porque Vayne se quedó por acá, Cal se fue y me iba a buscar las lápidas y va y Kaiden está buscando los focos de magia. Bien. Las lápidas que se encuentra Cal, en ninguna hay una llave. Todos tienen nombres de los Tiflins similares a los que estuviste encontrándote. Y tienen adornos de cuernos, cada una de las lápidas. De alguna manera diferente están tallados cuernitos o incluso, digamos, el relieve. Y también el símbolo de la ciudad. Pero no hay nada relacionado con una llave. Lo que sí, este suelo parece mucho más sólido que el que vos estabas escarbando. Kaiden, vos te pusiste a ver los focos de magia que habías encontrado y están en los cadáveres que habían dejado ustedes en aquel momento. Los pedazos de piel, el hombre este que tiraba magia y estaba chupado, todo podrido. Que siguen ahí, oliendo horrible, pero inmóviles. Este tipo que tiraba magia... Ah, acá ya lo había looteado. Kaiden va a volver a donde estaba el hueco. Sí. Y se va a sacar el amuleto de tiempo prestado. Uh-huh. Y lo va a acercar, a ver si eso funciona. Bien. El amuleto tiembla y empieza a hacer fuerza hacia abajo. Baggins, Cal. Lo dejo, a ver qué hace. Segundo. Y empieza a hundirse en la tierra. Rápido, como si fuera una serpiente. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan ese amuleto que vos sacaste, Cal, del cuerpo del sujeto? ¿Lo que era una especie de calavera? Sí. Sí, ¿qué pasó? Se acaba de ir por ahí abajo. ¿Se acaba de ir? ¿Corriendo? No, es un tío, no tiene piernas, Cal. Y quizás una pierna fantasmagórica, no sé cómo funcionan los fantasmas. ¿No? Oh. Bueno, pero ¿para dónde se fue? Para abajo. Para. Y. Vamos a tener que cavar. Pero necesitamos la llave. ¿Y no habrá sido esa la llave? No, no parece haber cambiado nada. ¿Leon cambió algo?
No, solo que ahora no tenés más el amuleto. Cal se tira de nuevo al pozo. Y sigue escarbando. Empezás a escarbar. ¿Lo vas a hacer rápido? ¿Va a ir tranqui? No, va a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ok, hace una tirada de. Yo voy a ayudar también a escarbar. Ok, hace una tirada de atletismo con ventaja, Cal. Bien. Ahí va. Bien, los dos grunts se mandan y empiezan a escarbar rápido. Conforme van escarbando, los bichos son todavía más asquerosos. Ninguno se ve apetecible después de la experiencia de Cal, pero aparecen todavía más y más. En un momento empiezan a correr la tierra de abajo y corren un pedazo de carne y ven un hueso. Y así llegan hasta el amuleto que está golpeando contra una cajita de metal chiquitita. En la parte más baja del pozo. ¿Vieron algo? ¿Te levantás? Estás muteado. ¿Te la ibas a comer? Te vi a mi cara. Vamos a ver. ¿La levantás? Sí, la levanto. Y pegada a esto hay una caja torácica. Todavía a medio consumir. Oh, que se te rompe. Okay. La caja es de metal, tiene los bordes negros y el resto de un cromado bien pulido. El amuleto está como intentando meterse de adentro. Es bien, bien pequeña. Okay. Exacto, trato de sacar el amuleto. Le pegás, cae para un costado. Lo agarro. Lo agarrás y de la soga e intenta, digamos, ir hacia la caja. Está como apuntándolo. Ok. Bien. Bueno, creo que es esto. Y empieza a escalar. Están con Kaidan y Albóndiga, que los miran. Totalmente limpios, a diferencia de ustedes. Ahí es mal. Creo que es esto. ¿Puede ser? ¿Tiene alguna inscripción o algo? Lo agarro y quiero analizarlo con detenimiento para ver si tiene algún tipo de mecanismo para abrirlo. Dale, hace tu tirada de herramientas de artífice o investigación, la que quieras. No, con las herramientas, pues lo está toqueteando. Dale, la misma tirada realmente. ¡No te puedo creer! Nadie me había comprado inspiración, ¿no? No, de nuevo no. Juan Carlos Pifia. Pará. Me compré yo misma. No vale. Luciana. ¿Por qué no? No valen sus puntos acá. ¿Qué punto vale? Max se compró inspiración. Yo me valió. Puedo comprar inspiración. ¿Para qué tengo un puntocito? Bueno, Vice mira la caja. Hay un solo objeto al cual miró con los mismos ojos. Un objeto muy antiguo ya para su vida. Que vio una única vez en el pasado. La jaula. Exacto. Que tenía, ¿no? Sí, no me acuerdo. Ah, genial. Pero no reconoces ninguna forma de abrirla porque es una caja perfecta. Probablemente sea el objeto más seguro que existe. Se la doy a Kaiden. Esta caja es imposible de abrir. Toda suerte. Así de pequeña la cajita. Me pregunto por qué el amuleto querrá ir a... ¿Qué relación tiene ese amuleto con esto? ¿Se unirá? No parece, o sea, lo agarro y lo intento poner en algún lado. ¿Hace algo o solo se queda pegado? Se queda pegado. Bueno, tiro identificar en la caja a ver cómo funciona. Voy a estar un ratito. Hay que concentrarse en la caja.
Y vos sabés que necesita, después de un rato. La única forma de abrirla es con un hechizo de nigromancia. Cualquiera. ¿Cualquiera? Cualquiera. Ah, y la rechacé. Ok. Ah, sos genial. Sí. Wow. Ay, no me di cuenta, Lu, no. Me mato. Me voy a disparar en el pie. No, entré con las herramientas de moderación y borré el pedido de cambio de canje. Ahí va. Más trampa todavía. Más tramposo todavía. No, modificando las reglas en la mitad. Ay, ay, dioses. Bien. Kaiden, tenés la caja y la forma de abrirla. Bueno, voy a dejar la caja lejos. Vengan atrás mío. Y voy a usar. Ay, no. No sé si va a funcionar, pero toque helado para ver si se abre. Vamos a leer toque helado. Contanos cómo es mientras. Es una horrible mano esquelética que sale del piso y va a intentar agarrar la caja. Lanzás toque helado. Nieblas de todas las partes del cementerio se unen por debajo de la caja y forman esta mano esquelética que sale del suelo y agarra la caja. Las tiene un instante. Y a medida que la mano se abre, la caja se desarma, dejando a la vista una bella llave, blanca como el hueso. Okay. Kaiden va a agarrar la caja, se la va a dar a Cal. Guárdala, por si las dudas. Ahora está desarmada la caja, está abierta. Ah, oh, ¿querés investigarla, Baggins? La miro con recelo. Ahora es una plancha de metal estirada. La analizo con detenimiento. Bien, te quedas investigando en la caja. ¿Qué van a hacer los demás? Entonces. Y acá está la llave. Y Galix solo la acercó a. Y Kaiden, no sé, intenta acercarla a algún lugar de por ahí. Conforme la acercás, un cráneo aparece flotando en este, en el lugar donde estaba este luz pálida que vos habías identificado como el lugar donde se abría el mapa. Ustedes ven que Kaiden salta. Está flotando este cráneo y tiene un agujero de cerradura en el medio de la frente. Ay. ¿Eso lo ve solamente Kaiden? No, lo ven todos. Conforme conforme acerca la llave sucede. Bueno, creo que esta es tu especialidad. ¿Abrir puertas con cerraduras de cráneos? La magia. Sí, pero no sé si. No de portales. Y Kaiden, lo más lejos que puede, acerca la llave y la abre. Acercas la llave, conforme la introducís en la cerradura, sentís algo haciendo un poco de resistencia a la llave y la girás y se siente carnoso adentro. Conforme gira la llave. Escuchen. Después de que terminás de girar la llave, el cráneo gira en dirección contraria. Y frente a ustedes presencian algo sumamente extraño. Se extiende una línea desde acá, desde donde están ustedes, hacia adelante, y el mundo se abre. El lugar físico se extiende. Y aparece frente a ustedes una cripta oscura. ¿Qué será esto? La grande. Oh, sí. La puerta está abierta. Adentro, una luz violeta se revela.
cerradura aparece ocupando el lugar frente a ustedes. Estaba vacío. Y no sé si sea tan buena idea meterse ahí. No. Guarda la llave, Cal. No queremos perderla, bueno. Y queremos poder irnos de acá. ¿Se ve algún símbolo en la cripta? ¿Algo especial? ¿O que lo distinga? Sí. Efectivamente, además de las decoraciones que ya ven, por sobre el marco de la puerta, de pestilencia. Creo que es de ella. No me digas, Raíz. Bueno. Podríamos intentar rodearla y ver si hay salidas, pero la entrada me parece que solo esa. Bien, podría entrar yo. Si tan solo tuviese una especie de protección. Protección. Como algo que me ayude contra los fantasmas. O en este caso muertos, creo. Tenemos que encontrar un libro. No sé si... ¿Qué? ¿Eso te sirva de algo? Pero la protección. ¿El libro me va a proteger? No. Capaz que te ayudaba a hacerlo más rápido y no correr tanto peligro dentro, pero... Y en ese momento como que la cimitarra de Cal como que empieza a tiritar un poco. Y de la cimitarra se empieza como a esparcir una especie de, vamos a decir, de red virtual que lo va como... básicamente cubriendo todo. Uh-huh. Y básicamente se está tirando un Protection from Evil and Good. Oh, muy bien. Cool. Buena idea, ahora. Sí. Como que siente que está protegido, Cal, pero no sabe de qué. Ok. Es como... acaba de pasar algo muy raro. Ah, sí. Siento como que hay una malla arriba mío. Y no la puedo agarrar. ¿La sentís más seguro entrando ahí? Creo que me siento más como religioso. De repente. Como que si creo fuera que una experiencia religiosa. Sí, como si alguien me estuviera por proteger. Uh-huh. Sí. Bueno. Creo que hay algún dios que me está protegiendo en este momento. Así que voy a intentar entrar. No me puedo imaginar cuál. Bueno, igual. Sí. Intentar no tocar nada más que no sea el libro. Sí. En cuanto ves algo, nos avisas. Sí. No vemos en la oscuridad nosotros, así que vas a tener que guiarnos. Ok. Bueno. Y si encontrás cuerpos. No los toques. Greta. Sí. Ustedes quieren entrar conmigo. ¿Entendí eso? ¿Están seguros? Digo, no ven, tienen el cuerpo. Si te pasa algo, vamos a tener que entrar. Ah, bueno. Sí, no vamos a ver nada tampoco. ¿Quiere entrar ahora? No pasa nada. Pero tal vez nos pase algo con nosotros. Kaiden se tira armadura de mago. Armadura de Kaiden. Okay. ¿Vos tenías una antorcha, Vines? Okay. Sí, me voy a poner a revisar en mi bolsa. Por mi bolsa me refiero al inventario. Antorcha.
Sí. Ya. Podemos entrar todos al mismo tiempo. O podemos quedarnos esperando afuera y tocamos una soga en la cintura y de alguna manera intentamos tirar si te pasa algo. No me parece mala idea. Podríamos hacerlo. Saco la soga que tengo. Ajá. Y me la ato a la cintura. Bien. Y se las alcanzo. La otra punta. Deséenme suerte. Suerte. Acordate de gritar cualquier cosa. Bueno, se estira hacia a lo Q y se manda. Caminás adentro de la oscuridad, que vos ves de nuevo con este tono que apenas se mueven todos los detalles que ves, como si estuvieras viendo por abajo del agua. Tiene esto oscuro adentro. También notás que está prácticamente vacío. Las paredes están limpitas. El suelo de adoquines está intacto. Hay una pequeña capa de polvo, pero sí, en el centro de la cripta hay una fuente de luz violeta. Ya habías visto un pequeño resplandor. Ahora más de cerca es esto. Uy, estoy acá. Oh, okay. Rider. Hola, señora Calavera. La calavera está en el suelo, intacta, quieta, no responde claramente, pero esta energía le emana. Lo único que hay alrededor son dos juegos de pisadas. Una que se acerca a la calavera y otra que se retira y está como quemadas en el suelo. Es lo único sucio que hay. Bien. Dijiste dos juegos de pisadas. Sí. O sea, y no veo ninguna marca tipo... como un, vamos a decir, un espadazo contra alguna de las paredes, como algún agujero de algún... ¿Hace tu tirada de percepción? Esto es... 16. 16. Mirás bien en todos los rincones y no. Probablemente seas la primera persona en mucho tiempo que haya pisado acá. Hola. Nada, ¿hola? Responde. Agarro la cimitarra y tipo y la trata de tocar. Conforme acercás la cimitarra, la punta va desapareciendo. No le tocas a la calavera. No. Pero la punta y todo empujás, hay... A unos pocos centímetros de la calavera, todo lo que se acerca desaparece. Si hay algún dios que me está vigilando en este momento y protegiendo, este es el momento. Y manda la mano. Mandas la mano. De repente, perdés el sentimiento del resto de tu brazo. Desaparece como desapareció tu cimitarra. Sí. Y tipo hago como que revuelvo. Trato de agarrar algo. Nada. Lo único que sentís es frío. Y saco la mano. Retirás la mano. Y durante unos segundos tu mano se ha vuelto transparente, casi traslúcida. ¿Ves? Como los huesos adentro de tu palma y los diferentes nervios y venas hasta que recuperan la consistencia corporal que vos tenés. Eso fue muy de la intro de Dragon Ball. Sí. Dijiste Dragon Ball y no pude evitar. León. Bien. Me parece que yo no soy el indicado para hacer esto.
Y vuelve. Sale Cal de la cripta. La cual. Bien. Hay una calavera ahí. Una calavera. Una calavera. Mala. ¿Hay un resto de esqueleto también? ¿O solamente está la calavera? Solo vi la calavera. Y unos restos de pisadas. Y la calavera. ¿Restos de pisadas? Sí. Y la calavera, como que. Ay, ¿cómo eran las pisadas? Voy a hacer memoria. Eran. No, no estaban definidas, eran claramente botas. Y eran cuatro. Había dos que estaban yendo hacia la calavera y dos que se alejaban. Y estaban quemadas en el suelo. Ok. Eran como unas pisadas así, tipo, de botas. Y como que la marca era como si hubiese la hubiese pisado alguna especie de demonio. Que pisa con fuego o algo así. Mm. Bueno. ¿Metieron la pestilencia? ¿Cómo? ¿Pueden ser las pisadas de pestilencia? No conozco las pisadas de ella. Pero, ¿vos que la conoces más? ¿La conoces los pies? Le vi los pies boca arriba, pero eso no me va a decir absolutamente nada de los pisados de ahí. Capaz que fue una persona que intentó agarrar eso y tocó eso y explotó en llamas y por eso estaban quemadas las botas. Yo intenté agarrarlo. Cal, te dije que no tocaras nada. Pero era lo único que había, ¿no? ¿Y estás bien? Estaba... Bueno, sí. Primero intenté meter la cimitarra y como que no. En realidad como que no tocaba, era como una especie de espectro. Y metí la mano y perdí la sensibilidad y traté de agarrar algo y no agarré nada, saqué la mano y era como que se vea... Si se estaba desapareciendo. Y después se reconstruyó todo. ¿Desapareciendo? O sea que no se puede tocar la calavera, así que no puedo usar identificar para saber cómo funciona. ¡Qué buen truco! Quizás solo un cadáver puede pasar la mano por ahí. ¿O un hueso? ¿Un cadáver? No es mala idea. Supongo. Parece estar bastante obsesionada con el tema de los huesos y las cosas asquerosas de la tierra, muertas. Sí. Bien. Bueno. Yo tengo un hueso. ¿Cómo que tienes un hueso? Y Kaiden saca de su mochila una calavera con una forma muy extraña, humanoide y búho. ¡Ja! ¿Quién diría? Quizás esto ayude. Podemos caminarlo con la calavera que yo tengo. Ah, sí. No sé si todo eso es una idea. León olvidándose que juntamos basura. No, porque encima cuando le pregunto, che, ¿tienen poción o algo por estilo? Ah, no. No, pero tenemos restos. Claro. Ahora, esta claro. Calavera la vengo guardando hace un montón de sesiones. Yo sabía que para algo iba a estar esta calavera de hombre búho, sujeto búho. Yo tengo la calavera de serpiente que mantiene las bebidas calientes, que al final no se la di al elfo, porque lo secuestraron. No, sí, fue preso el elfo. Entonces ustedes dicen que con esta calavera traté de hacer algo. Quizás no desaparezca o... solo deje pasar las cosas que no están exactamente vivas. Capaz que te deja empujar algo. Pero mi cimitarra no está viva. Pero está conectada con vos y es mágica. Bueno, pero no tiene. Son suposiciones. No creo que. Hola. No creo que. Te había dicho, bueno, que había intentado controlarme mentalmente. ¿La cimitarra? Sí, cuando fuimos a la casa del artífice amigo de Baggins, en el pantano, que tuve que sostenerla. Pero... no estaba contenta con que yo la tuviera. ¿No habrá sido el Gran Babas? No sé si el Gran Babas vive en esa... No, pero quizás la usa de canal. Bueno, no importa. A ver, esas calaveras o como se llaman.
Ahí se la dan. Bueno. Ah, igual. Y se manda con las calabres. Volvés una vez más dentro de la cripta solo. Y te encontrás con el único objeto que hay en la calavera en el suelo, brillando con energía violeta. Calavera. ¿Cómo va? Traje dos calaveras más, amiga. ¿Cuál preferís? ¿La del hombre cuervo o la medio humanoide? No, no responde nada. Porque nunca se movió. No es albóndiga. Calavera no chilla. Va a agarrar la... ¡Luciana! Perdón, Max. Una tarada. Sí, gracias, yo. Ay, ay. Dios, es del Olimpo. Después no se puede quejar más ustedes dos, ¿eh? No se puede quejar nunca más. Siempre me voy a estar quejando. Se va a agarrar la calavera más grande y tipo como la va a acercar. Ok. Y va a intentar como meter la calavera. Introducís la calavera. ¿Vas a meter tu mano también, me imagino? Sí. Bien. Todo va desapareciendo. Tenés la mano ahí adentro de este lugar. Saco. Sacás. La calavera la tenés en la mano todavía. Ahora, de nuevo. Medio transparente todo, medio difuminado. ¿También la calavera? Sí. Así que esa no es la idea. Y voy a inspeccionar un poco todo el... ¿Haz una tirada de percepción o investigación, la que quieras hacer? Veintidós. Empezás a ver un poco los alrededores de esta habitación vacía. Y notas que el lugar donde está la calavera es de roca. A diferencia de lo demás, que es adoquines. Y te toma un ratito, pero llegas a la conclusión de que la cripta fue construida alrededor de la calavera. Y no hay tipo nada. Después el resto está absolutamente vacío. Bueno, definitivamente este es un trabajo para caer. Y se vuelve. Bien. Malas noticias. Las calaveras también iban a estaban desapareciendo. Un poco muy mal. Así que creo que alguien que sepa de magia debería ir a chequearla. Bueno, no, devuélveme mi calavera. Le tomé cariño. Está en una reunión con las otras calaveras. ¿La dejaste allá? Y vamos a entrar igual, ¿no? Bueno. ¿Me traes la mía también, por favor? Sí. Dame la soga, Cali. Me voy a atar y si grito, tiren. Vamos juntos. ¿Se me acabó? Sí. Bueno. ¿Tais, quieres acompañarnos? Sí, quiero. Si no, te vas a quedar solo acá afuera. No quiero eso tampoco. Bueno, vamos. Nos acompañan todos en la oscuridad absoluta. Ingresan a la cripta y ahora por primera vez ven esta calavera de energía extraña. Violeta. Mirando a las otras dos calaveras. Parece que están como en una charla. Cali es un talado. Cae de una garra, rápido su calavera y se lo guarda. Uh-huh. Salud. ¿Notaste algo estando acá, Cal? ¿Algo qué? ¿Algo alrededor o algo así? Más que... No, paredes. Me parece como que... Paredes. Todo esto fue construido alrededor de... La calavera. ¿De la calavera? Sí, me parece que sí. Ok. Bueno, voy a tardar un poquito, pero voy a poner las dos manos en esta roca que está sosteniendo la calavera.
Lo voy a usar a identificar a ver si la roca sabe algo, tiene algo. O si hace una tirada arcana. De arcana. Oh, yeah. Ya está, Bachi. No lo puedo creer. Dale el libro. Pero, estos 33, o sea. Bien. ¿Sabes qué es 33? La edad de Cristo. Es lo único que ¡oh! En el momento que Kaiden empezó a lanzar su hechizo, se le fue formando en la cabeza la respuesta a todo esto. Ya sabe qué es. Hace mucho tiempo leyó al respecto. Hay lugares muy especiales en el mundo que están conectados con otros planos. Efectivamente, la calavera esta es un portal hacia el plano de los muertos. No hace nada, no tiene ningún efecto más que permitir el paso de los mortales hacia el mundo de los muertos. Y al revés también. Ustedes van a ver que Kaiden despega las manos muy lentamente de esta piedra y se levanta. No le saca los ojos encima a la calavera, así que esta luz violeta como que le ilumina las facciones. Y les dice: es un portal al otro lado. Al otro lado con mayúscula. ¿Qué es una mayúscula? Es una letra grande. Gracias, Paggy. Y bueno, ¿y hace algo? ¿Hace algo? Te lleva al mundo de los muertos. ¿Y que nos lleva al mundo de los muertos hace que nosotros seamos muertos? Y dijiste que cuando metiste la mano dejaste de sentir tu cuerpo, y eso es un problema porque tenemos que volver. Y quizás, no sé. Si dejamos una soga atada, claro. Sí. Kaiden se ata la soga a la mano y atraviesa el cráneo. ¿La soga tironea hacia algo o no? La soga se sumerge con Kaiden y se mantiene más o menos en el mismo lugar. Y deja un rato la mano ahí para saber si después la soga cae o desaparece o... No sucede nada de eso. La soga se mantiene donde está. Ok, Kaiden vuelve a sacar la mano. ¿Y si vamos? ¿Va a pasar algo? Sí, no sé. Pero vos sabés de magia. ¿Vamos a morir si entramos al mundo de los muertos? Baggins, vos lo dijiste. Sé de magia, no sé nada del mundo de los muertos. No, pero esto es magia. Perdón, con esa 20 tenés un poco de información del mundo de los muertos. Oh, ok. Genial. Vos sabés que no van a morir si entran. Van a poder salir probablemente por el mismo lugar, o tal vez en otro portal, o con algún hechizo de cambiar de plano. Lo que sí sabes es que en el mundo de los muertos hay criaturas que viven ahí. Ya formadas ahí. Muertos. Capaz que son bonitos y tocan la guitarra ahí. Sí. Les explico esto a los Grunks. Todavía mirando concentrada la calavera. Ajá. Bueno, podemos intentar. ¿No? Carlos es medio como ya está en. Ya como cuando le dijeron. Nada, no pasa nada. ¿Cuándo dijo Kaiden eso? Ay. Pero no va a pasar nada, ¿no? Puede pasar un montón de cosas, Carl. ¿Qué? Como que nos puede atacar algo del otro lado y nos podemos quedar ahí para siempre, o podemos perdernos y no encontrar el lugar de vuelta.
¿El ciudadano del reino de los muertos? Algo así. Ay, a todo esto, ¿realmente el libro va a estar en el reino de los muertos? Comienzo a entender un poco a Denny y puedo decir que es muy retorcida y que estoy segura que dejó su libro en el mundo de los muertos. Si le destruyeron el primero, y yo también estaría enojada. ¿Y si... y Cal en un acto de impulsividad va a asomar la cara? Bien. Ay. Y ustedes ven cómo Cal rápidamente se sumerge al mundo de los muertos. Y vamos a aprovechar y vamos a hacer la pausa ahora. Así que, para los que nos están mirando, ya volvemos. 5 minutos, vamos al baño, recuperamos energías, tomamos agua y volvemos. No se vayan, a volver.
Volvimos. Ahora sí. Cuando nos fuimos, Cal había sumergido la cabeza en la calavera. A ver, ¿qué veía? ¿Qué era eso que se escondía tan detrás de un portal del mundo de los muertos? No sé por qué no escucho la música. Yo la escucho. ¿Eh? ¿Sí? Yo también la escucho. Yo la escucho, sí. Ok, ahí va. Cal. Frente a vos, un paisaje sumamente extraño. Es... Perdón. Parece estar todo en un constante estado de podredumbre. El cielo está absolutamente cubierto por nubes de polvo que se mueven de un lado hacia otro siendo arrastradas. Todo lo que ves en cualquiera de los rincones se siente lúgubre y caído. Notás en algunos rincones algo que se mueve pero se esconde de tu vista. ¿Qué fue lo que mencionaste al principio? Lo de arrastrándose. El cielo no se ve porque hay como nubes constantes de polvo que se ve. Perdón. Ok. Y tipo, es tipo como árido. No sentís. No lo sentís. No hay un cambio de temperatura. De hecho, sentís la falta de temperatura y el tacto no está disponible. Tipo el piso tipo de tierra seco. Vos solo sumergiste la cara. Parece que estás un poco arriba del suelo. Pero tipo. El suelo parece como... seco, sí. Okay. Y no veo montículo de tierra, nada. Es todo tipo. Soledad. Ahí, soledad absoluta. Excepto estos rincones donde se esconden cositas. Ok. Y. No hay libro. Bueno, y me vuelvo al mausoleo. ¿Por qué? Están ahí en la cripta una vez más presenciando la calavera. Y ahora saben que es un portal. Cal. ¿Qué? ¿Qué pasó? Si te dije no toques nada, hundir la cabeza es menos que menos. Por algún motivo pensé que iba a volver tipo como 10 años después. Pero no. Oh, flashbacks de Vietnam. Sí. Mal. 50 años. He olvidado eso. No, nosotros no. ¿Cómo olvidar? No importa. Bueno, ¿viste? Adentro no había nada, o afuera, no sé cómo llamarlo. Pero estaba todo muy oscuro. No había básicamente edificaciones, no había casas, no había perros, gatos, no había gente. Había como una especie de, no sé ni cómo llamarlo, pero seres que se movían, pero que estaban escondiéndose. Nada más que eso. ¿Había un camino o algo así? No. Nada de nada. Pero estuvo bueno. Una sesión media rara. Podríamos. No sé. ¿Qué podríamos hacer? Porque. Creo que tenemos dos opciones. O vamos los tres. Son tres opciones. O vamos los tres. O va uno solo. O vamos dos y otro se queda acá por si las dudas. Yo creo que tengo que ir. Aunque no me agrade mucho la idea. Esto es lo que tengo que preguntar yo. Porque hay algo que necesito saber. Ustedes no querían ir al basurero de noche. Porque era posiblemente peligroso. Pero están decidiendo que van a ir al mundo de los muertos. De noche. Que el otro concierne estar en un basurero acá. Claro. Capaz que te podés clavar una jeringa, algo. Claro.
Está bien. Solo... Yo prefiero que directamente un demonio me posea, domine el mundo, haga esas cosas, puede claro, decir, claro. Perdón, solo una duda que me surgía hace rato que la tenía. Qué bueno. Sí. Qué bueno, Lienz. ¿Quieren ir ustedes dos? Yo me puedo quedar acá, si no vale. No está tan mal el infierno. No es el infierno. No es el infierno, no te confundas. Bueno, el reino de los muertos. Para mí, más o menos lo mismo. Pero, ¿por qué no? Pensé que de hecho eran vecinos. De eso no sé, quizás sea así. No sé. Muy bien. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren ir ustedes dos? Es que... no me gusta la idea de... separarnos. Entonces, pero no me gusta la idea tampoco de entrar. Pero no hay muchas opciones. ¿Quieren quedarse los dos? Me ato la soga y voy. No te voy a dejar entrar sola al mundo de los muertos. Si te pasa algo. Gracias, Payin. De nada. Yo creo que... no creo que nadie venga aquí. Sí. O sea, ahora las personas que vienen al cementerio van a ver. ¿Qué causas curiosidad estas huellas? Una que mira y otra que se va. No entiendo qué significa eso. Quizás es alguien que entró y después se fue. Leon, ¿puedo investigar las huellas? Porque quiero saber, por ejemplo, si puedo descifrar la raza y que hace qué tanto tiempo que están ahí. ¿Una tirada de investigación? Sí, es ahí, Buggins. Pero la... que lo re... Pará, me sumo el Flash of Genius. Y es 2 más 9, 11, más 4, 15. Bien. Hey, bien. Por favor. Examinás las pisadas. Y... suponés que es una criatura humanoide, no es claramente un Grum, tiene que ser alguna de las razas más altas. Pero probablemente fueron hace mucho tiempo, sí. Estas huellas están hace mucho tiempo. ¿Ves cómo tiene polvito por arriba? No es un lugar frecuentado. Bueno, con esto están diciendo que quieren que vayamos los tres. Podríamos ir los tres. Sí, vayamos rápido. Bien, me parece buena idea. Vayamos. Y no sé, voy a inclinarme hacia la calavera para pasar al otro lado. Bien. Kaiden se sumerge en el mundo de los muertos. ¿El resto? ¿Buggins? Y sal. También. Se deja. No quiero, pero bueno. Sí. ¿Y Cal? Cal primero se asoma por la puerta de la cripta para ver si hay alguien afuera. Afuera parece no haber nadie. Pero por otro lado, siempre fue un lugar muy quieto. Bien. Y se manda de nuevo a la calavera. Bien. Llegan al suelo del piso de los muertos como flotando. Se escucha algunos lamentos en las distancias. Está todo estático, pero claramente hay movimiento por el viento arrasando polvo y diferentes cosas escabulléndose de ustedes. Se sienten en un lugar alienígena. Necesito que me hagan todos una tirada de salvación de carisma. Oh shit. Carisma. Somos todos feos acá, León. 17. Ay, pero no puedo creerlo. Soy muy feo.
Max usa su inspiración, dijo. Sí. Ay. Me quedó un 16, me dijiste carisma. 18. Bien. ¿Kaiden? 17. Ni bien llega, los invade un sentimiento profundo, profundo de tristeza. Muy, muy pesado, que sienten que se les envuelve en el corazón y les sube por la garganta. Kaiden y Cal se lo pueden sacudir, pero Vines no. Vines, mientras estés acá, todas tus tiradas van a ser con desventaja. Y te vas a sentir muy, muy mal y solo. Ay, Vain se hizo emo. No ¿Baggins? tiene pelo, si no me pondría el flequillito ahí sobre el ojo. Ni siquiera lo puedo hacer con mi propio pelo, ya tengo flequillo. ¿Baggins? Oh, y se volvió loco de nuevo. No, de nuevo. Pero yo también sentí algo, pero y yo también. hoy no. Bueno. Vámonos rápido. Intentemos buscar ese libro. Bien. En algún lado. ¿Para dónde? ¿Hay algún camino? ¿Hay algo? ¿Hay pisadas? ¿Algo, Leons? Sí. Frente a ustedes hay un camino que claramente viene desde más atrás. Están como rodeados por el camino está marcado por estos huesos que salen del suelo, que ahora más en detalle los ven como fémures. Algo me dice que sigamos los huesos. Sí. Bien. Todos los caminos llevan al fracaso. Vamos, Bain, tranquilo. Ahora vamos a salir de acá. Y Kaiden le da unas palmaditas en la cabecita. Así, ti, 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 ti. Albóndiga, ¿dónde está todo esto? ¿Algún día no está? ¡Se quedó del otro lado! Oh, shit. ¿De qué otro lado? Él es el inteligente del grupo, claramente. Se debe haber quedado del otro lado, quizás no pueda pasar por algo. Quiera. Bien. También. Sí. Bueno. Bueno, vamos a seguir por el A camino. él, al libro. Libro, 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 libro. Bien. ¿Van para alguna dirección en particular? ¿Tienen alguna forma de orientarse? En ¿O va a realidad ser caminar? Sí, tiro conocimiento mundo de los muertos. Claro. A Cal ver. solamente va a ver si hay pisadas. Si no hay pisadas, probablemente seguí un poco por nada. Bien. Va a tratar de hacer lo siguiente: va a chequear por pisadas. Le queda la costumbre de siempre tipo, agudizar un poco el oído y escuchar a ver si hay agua. Se escucha tipo un río o algo por el estilo. Va a ver si ahí ve algunos pájaros dando vuelta. Okay. Haz una tirada de percepción. 13. No hay pisadas, un tipo de pisada. Pero de hecho lo que notas es que ustedes son los únicos que están dejando pisadas. En la distancia ves un ser arrastrando cadenas y de cada una de las cadenas personas. Te mira a vos. Cuando se gira, ves que solo tiene la mitad del rostro. Oh. Y sigue caminando. Lento y pesado. Hasta desaparecer en el horizonte. Esa persona tiene suerte. Tiene la mitad del sufrimiento que siento yo. Okay. Bien. ¿Y si lo seguimos o le preguntamos?
No, no vamos a seguir y no vamos a preguntar nada a cosas de acá. Okay. No, no creo que nos vayan a dar indicaciones. ¿Y cómo vamos a encontrar entonces? También ves lo que vos identificás como un pájaro. Hasta que se acerca más. Y claramente no lo es. Sí. Tienes que perder la imagen. Acá está. Ay, no, qué cara. Acá está. Perdón, me había perdido en todas las hojas que tengo. Está bien. Okay. De estos, ves revolotear varios alrededor. Son como cabezas volando. No le podemos hablar entonces. Quizás no. Vamos a salir. Un libro en el reino de los muertos. ¿Cómo vamos a dar con él? Es una buena pregunta. Kaiden saca el amuleto, a ver si hace algo acá. El amuleto acá tiene piel, tiene carne, tiene un rostro. Ok. Y tiene dos ojos brillantes azules. Ok. ¿Parece vivo? Parece vivo, sí. Miren y Kaiden se los muestro. ¿Qué? Mira. Antes era un... Sí, antes era un... le hablo, le digo hola. Estira la cara. Hola, hey. Wow, ¿dónde estamos? En el mundo de... ¡Oh, los... sí! Uy, hace mucho que no venimos por acá. Imagino que son amigos de Denny. ¿Vos sos de Denny? Sí, yo pertenezco a Denny. Yo soy el guardián del libro. ¡Oh! ¡Genial! Tenemos que llevárselo. Oh. ¿El libro? Tienen que ir a buscarlo. Sí. Sí. Por lo menos están en el lugar correcto y mira alrededor. Van a tener que tener mucho cuidado. No es un lugar seguro para nada. Sí, me imagino. Bueno, pero ¿dónde está? Para allá. Y señala con su nariz. ¿Queda muy lejos? Adelante. Hay que caminar un poco, sí. ¿Vos nos recomendarías ir invisible? ¿Serviría de algo? No, sirve de absolutamente nada. Sí, me imaginaba. Pero sí les recomiendo, si pueden, ver cosas invisibles. Ver cosas invisibles. Cal, tengo la poción de... Y Kaiden le da la poción de detectar pensamientos. No ves cosas invisibles, pero puedes detectar sus pensamientos. Bueno, y lo tomo ahora. ¿Por cuánto dura? ¿Cuánto duraba? Una hora. Una hora. Bueno, ¿me lo tomo ahora? Sí. A Baggins no se lo vamos a dar porque está deprimido. Sí. Bien. Obviamente ya no me van a dar nada a mí. ¿Por qué me darían algo de mí? Vos quédate acá siempre en el medio de los dos, dale. No te alejes de ninguno. Bueno, los dos me necesitan cuando hay algo roto. Esa es mi función. Bien. Antes, atémonos a la cintura si no lo perdemos a Vines, así no perdemos a nadie. ¿Sale? Ahí notan también, cuando dicen eso, que todos tienen un hilo plateado que les sale del pecho. No, obviamente. Kaiden sabe exactamente qué es. Sí. Llega a romper ese hilo y quedan acá. Fuego.
Aparte lo respondiste en un DM responde. Bueno, además de la soga que tenemos a todos en la cintura, ¿vieron la soga? ¿Vieron este hilo que tenemos por acá? No le hagan nada y protéjanlo. Este hilo plateado que sale como de acá. Okay. Bien. Eso nos conecta a nuestro mundo de los vivos. Así que no hay que romperlo, que nadie le pegue ni nada por el estilo. ¿Bien? Bueno. Okay. Bien. Bueno. Amuleto Cara. ¿Tenés nombre? Soy el guardián. Guardián. Ya no se hacía libre de venir. Para allá. Y señala. Y ustedes caminan. Imaginan dirección a donde les indica. Sí. Están caminando por lo que parecen ser escaleras, pero de a poco se dan cuenta que no lo son. Eventualmente llegan a la vista que tienen enfrente. Un lugar total y absolutamente consumido por la muerte. No es suelo por lo que caminaban. Son cajones y cajones apilados unos arriba de los otros, olvidados. Los tienen que usar para subir. Los tienen que usar para moverse. Y así avanza. Alrededor de nuevo parece todo, todo en silencio, quieto. Cal no detecta ningún pensamiento fuera de los que tiene alrededor. Que son ustedes, ¿no? Y así avanzan. El guardián los guía todavía aún más profundo en el mundo de los muertos. Y dice, qué raro, parece que están dormidos. ¿Quién es? Ok. El libro está ahí arriba. Allá arriba. Arriba de eso. Ahí arriba. Bien, ¿y qué es lo que parece que está dormido? Kaiden está susurrando. Hay otros guardianes. No soy el único. ¿Y son igual de amigables que vos? Claro que sí. ¿Tenemos alguna forma de mostrarles que no nos hagan daño porque somos solo amigos de Denny? ¿Venir con Denny? ¿Eh? Ah. ¿Cómo? ¿Venir con Denny? Sí, pero no sé si te enteraste que Denny está en una situación complicada. Todo se le dio un poco vuelta. Ajá. Que Denny nos encomendó venir a buscar el libro. Ajá. Bueno, ahí está. Bueno. Si tuviéramos que protegernos de guardianes como vos, ¿cuál sería la recomendación que darías? No entrar a este mundo, para nada. Ajá. Ok. Bueno. Es un muy buen consejo. No. Sí, pero como guardián, ¿qué harías vos, por ejemplo? ¿Qué sueles hacer? Y si estuviera en mi poder, yo me haría cargo de cualquier visita que dice que es amigo de Denny. ¿Y de las personas que se lo quieren robar? Lo van a tener que, las van a tener que ver con Denny. Pobres de ellos. Muchos de ellos, incluso, están ahí. Y les señalan algunos cadáveres que están así tirados. O sea que vos no haces nada. Sos un guardián que no protege el libro, solamente. Ajá. ¿No? Así es. Y sonríe. Ancho. ¿Y el resto de los guardianes? ¿Sí lo protege o no? ¿Qué hace? Protegen el libro. ¿Cómo? Ay. Y no sé. Hace mucho tiempo que no vengo acá. No sé dónde está Denise. Así que. Okay. Bueno.
deberíamos quizás ir rápido, haciendo todo el menos ruido posible. Uh-huh. Ser invisibles no nos va a ayudar, es bueno saberlo. Y deberíamos apurarnos antes de que se acabe la poción. Perfecto. Sí, 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 sí. Avanzan. Esquivando tumbas, escuchando aleteos alrededor. Esta vez sí, estas tumbas a los costados de este camino hacia elevado, llenos de cadáveres, los miran. Miran pasar. Siguen pisando cajones. Tardan un rato largo. Pero acá, más o menos, del piso tiembla un poquito. Si así guardaba la copia, no me quiero imaginar el original. Cajones caen a sus costados y ven dos ojos enormes emergiendo de este lugar. ¿Qué? El suelo tiembla un poco más. Se levantan tentáculos del suelo, envueltos en vendas y muerte. Un alarido inmenso se escucha en todo el lugar. Aceleremos. Seguido por gritos de las tumbas. Ay, sí. Baja uno de los tentáculos que golpea el piso, haciendo temblar todo. Y se asoma un cráneo. Cuando se asoma, ven el libro en un atril encima de ese cráneo. Inmenso frente a ustedes. Una criatura de pesadilla. Terrible. Jamás vieron algo así. Cal tal vez lo recuerda un poco similar a lo que él vio de Gran Babas. Ay, no. Pero este es diferente. Este está muerto. Esto es algo totalmente corrupto. Y ahora necesito que me hagan una tirada de voluntad, de sabiduría. De sabiduría. Okay. Yo lo hago con desventaja, ¿no? Sí, por favor. Genial. Cal el sabio. 6 y 2. Ok. Quedo con 20. El 6. Sabiduría es 1. Saqué un 7. ¿Caiden? Esto es. ¡Cool! 20. 20. Cal también 20 y Baggins 20. ¿Cuánto? 7. 7 Baggins. 7 Baggins. Hoy. Lo estoy viendo Baggins. ¿Qué? ¿Deprimirse y rendirse ante la muerte inminente? No, sí. Estás atento a esta criatura inmensa que apareció entre vos y el libro, me imagino, ¿no? O sea que no puedo usar cambio de cuerpo nunca. Okay. ¿Qué querés hacer? Quería ver si podía usar cambio crónico para que tire de nuevo ese dado. Como quieras. Bueno, ok, lo voy a intentar. Ok. Tiro un dado más. Sí. A ver si sale algo un poco más alto que un 6. Un 12. Como yo saqué 6, 12 y ahora 5. No. Bien. Dioses. Siempre pasa lo mismo que frente a ustedes. Vines. Ay, shit. Me deprimiste más, Gabachi, gracias. Ay, perdón. Se emerge del suelo hecho de tumbas. Volando para todos lados y lo ven. Es un pulpo gigante, muerto. Gritando. Moviendo sus tentáculos para todos lados y levantando una nube de polvo. Ustedes no pueden hacer más que quedarse quietos. Porque están todos, todos aterrados. Shit. Shit. Frente a ustedes, la cabeza sola de este bicho es del tamaño de un barco. Ustedes ya han tenido cosas así de grandes. Tal vez esto no los aterre. Pero esta vez, esto está atento a lo que quieren hacer. Y cómo están quietos, parados, en un campo inmenso lleno de tumbas que aplauden a ustedes. Y acá vamos a dejar por ahí. Ok. Espero que les haya gustado. La próxima vamos a seguir desde este mismo momento. Yo pensé que iban a ir al basurero,
De hecho, me pareció lo más sensato, digamos. Bueno, vamos a ir al basurero. No vamos a investigar esto. Ahí vengo, un segundo, me tocaron timbre. Sí, dale, dale. Por las dudas, a quien le interese en el chat, las imágenes que estuve mostrando del mundo de los muertos son de un artista polaco que a mí me encanta. Que voy a copiar el nombre porque pronunciarlo me parece imposible. Ahí se los comparto. Espero que les haya gustado el chat. Me gustó mucho las discusiones que tuvieron. Me pareció las decisiones de ¿voy al basurero de Artífice o voy al mundo de los muertos? Tal vez la cuestionaría un poquito. Ese es el nuestra artista. Idea no era el mundo de los muertos. Claro, era ir a un cementerio, León. Bueno, fueron sí. al cementerio más grande de todos. Pero me gustó mucho. Espero que disfruten. Notai tiró un mensaje tal vez acertado. No lo sabemos todavía. Pero bueno, de todas maneras estuvo re cool. Me encantó cómo vienen charlando sus personajes y todo lo que vienen haciendo. ¿Cuál fue la charla que me gustó? Muy bien al principio, teniendo las confusiones de Baggins. Eso fue muy divertido. Bueno, a los del chat espero que les haya gustado. Justo Max seguro fue a buscar la puerta, la comida. Ya dedujeron que Kaiden en realidad es un alien nigromante. Ah, mirá. Bien claro ahí. Que sí. Tiene muchísimo sentido que... por todos lados. ¿Cómo es? Y lo que me gustó es que dijeron que albóndiga se puede convertir en el próximo Hachiko o, en preferencia personal, si mordiera el perrito de Fry. Es más triste. Bueno, y teniendo en cuenta la situación actual en la que están, ¿no podría albóndiga ser Fry y ustedes si mordiera? ¿O ustedes Hachiko y albóndiga el profesor que no lo encontró más? León, cállate. Bueno, ahora sí. Vamos a ir a... Ahí llegó Max. Hola. ¿Qué hora, comida? Hola. Sí. Justo estábamos por cerrar. Voy a dejarlo en el outro. Y mañana tenemos el jardín de los presentes. Están en una situación menos compleja. Por lo menos están en el mismo mundo. Pero hay que tener cuidado igual. Menos compleja. No lo sé. Yo no creo nada. O sea, con estos DMs y narradores uno ya no sabe qué carajo pensar. De nuevo, yo pensé que iba en el basurero. El basurero no era de este estilo. Vos decís, ahí se iba a enfrentar a alguien, iban a subir de nivel, iban a tener más hechizos. No, más tal vez cositos. No, pero digamos, hubieran tenido, digamos, el sentimiento de estar en su mundo original, no a un mundo a distancia, digamos. Pero sabemos que hay combate en el basurero, gracias por confirmarlo. Ah, no, de nada. No pueden negar que es un plot twist interesante. Sí, no, eso seguro. Dije, bueno, está bien. Si hay un lugar peligroso que hay que alejarse, seguro es del basurero. Vamos al mundo de los muertos para ir al basurero. No me voy a acercar a ese lugar. No sabíamos que era el mundo de los muertos, buen punto ahí. Claro. Sí. Pensábamos que iba a estar ahí tipo enterrado. Claro. Claramente claro. Vení, ahora sé que tiene como un nivel 20, que debe ser un liche. Ahora lo sabemos. Claramente. Ahora lo sabemos. Ay, ay, ay. No va a servir de nada, pero lo sabemos. No, ya es demasiado tarde. Claro, que vos después decís, bueno, ya fue, va, te caga un poquito, salen unos muertos vivos, te caga piña, está todo bien. Pero esto ya es... No. Bueno, me alegro mucho. Vamos a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer reír. Me alegro mucho. Así que ustedes pueden seguir mirando. Sufriendo. Chao. Muriendo. Chau. Chao, chiqui. Nos vemos mañana.